¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Saludos a todos. Welcome everybody. Esta transmisión va a ser un poquito distinta, algo como la semana pasada. Tenemos un invitado especial. La mayoría de ustedes ya lo conocen. Es el señor Scanner Danner. Y pues también tenemos público que habla inglés, así es que vamos a estar transmitiendo simultáneamente. So, welcome everybody. And we have a special guest. Most of you know who he is, Mr. Scanner Danner, aka Danner. Nah, that's his brother, but hey, still Danner for us, right? So we hope you enjoy and be a bit patient because we have Spanish speaking and English speaking audiences. So we're going to try our best to address everyone. Today we'll have a different approach to the video, and we will be taking questions, technical questions addressed to Danner. So start thinking about them. Don't write them down right now because we'll have a special section for that. En esta ocasión, la transmisión será un poquito distinta. Vamos a tener una sección de preguntas técnicas. Si alguien tiene algún caso difícil en su taller, en su casa mismo, su vehículo personal, pueden hacer las preguntas para que Danner conteste. Y guarden esas preguntas, vayan apuntándolas, no las escriban ahorita todavía, habrá una sección específica para esto. El día de hoy no podrán acompañarnos nuestro amigo Eduardo y Felipe por causas ajenas a nosotros. Y pues bueno, aquí está Joel. Estoy yo y vamos a estar invitando también a Cuba. Ustedes la conocen, ya que ella nos va a estar ayudando también para poder, ¿cómo se dice? Transmitir el mensaje en español a inglés para Danner. Joel. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por sintonizar y estar con nosotros. Como saben, para muchos el gran maestro Scanner Danner es conocido, pero para los que no lo son, pues ahora lo van a conocer y van a saber que hay que aprender, hay mucho que aprender de él. Thank you to everybody. Welcome. Today we have a special guest, Scanner Danner. Most of you already know him. Whoever doesn't know him, this is a good timing for you. You're gonna know who he is, his channel, and take advantage of this. Excelente. Pues entonces, sin más ni menos, vamos invitando a Cuba. Vamos a invitarla para que esté aquí con nosotros. Déjame la coloco aquí. Aquí está. ¿Qué tal, Cuba? ¿Cómo estás? Saludos. Hola, saludos. ¿Cómo están ustedes? Hey, hi everybody, all the English speakers. I'm sorry. It's okay. Es algo nuevo para nosotros también. It's something new for us too, so don't worry about it. We will forget sometimes. Hizo mucho calor acá el día de hoy. Hubo trabajo, canas verdes. So it was kind of busy today. The sun was out, you know, all sweaty and stuff. But hey, we're here, right? Joel. Bueno, como todos saben, el día de ahora estaremos, pienso yo que es uno de los grandes maestros y técnicos que tenemos en nuestra industria. Y pues aquí está con nosotros. So we have today one of the best teachers and technicians. So we have him for you here. And we're going to start now with the show. So, Jorge. Sí, pues vamos a primeramente introducir un poco sobre quién es el señor Danner, a.k.a. Scanner Danner. Y pues bueno, es un instructor en una escuela, se llama Rossdale Tech. Y él también tiene un canal de YouTube. Estoy seguro que la mayoría ya sabe todo esto, pero habrá quien no lo conozca y por eso mencionamos, ¿no? Déjenme nomás lo menciono para el público americano. So, just a brief introduction. I'm pretty sure he doesn't need to. He doesn't need one because we all know who he is, Scanner Danner. But for those who don't know who he is, he's an instructor at Rossdale Technical Institution
And he also has a YouTube channel and a website where you can get all the training he offers. Algo que olvidé mencionar, también tiene un sitio web, scannerdanner.com, por una módica suma. También él tiene uno acceso a las clases que él da en Rostec, Rosedale Test Technical Institute. Joel, por ahí anda mi perrita. Sí, aparte de eso, el maestro tiene un libro, tiene un libro que es muy, es como una Biblia grueso, pero es un libro que contiene muy buena información. Para muchos, yo de la gente latina he escuchado que lo tienen el libro, y es una, prácticamente, ese libro, creo que el 70%, si no es que más de lo que yo sé, por ejemplo, lo he aprendido de allí y de sus clases que he tomado. So, everybody, we wanted to introduce Scanner Dennett book. He has a book there. I don't remember exactly what's the name right now, but he has the book there, and it's online. It's a thick book which is covering most of the automotive circuits and systems there. So that one is a really, really great book, very affordable, as the same like as his classes on, he has on the premium channel. He has two channels. He has a free channel on YouTube, and he has a premium channel, and that is a great advantage. You know, like people who can't, he cannot afford that one, he can go on the free channel. However, he has good stuff too on the the premium site, which are coming from the book. The book is sending those from the book, is sending the links to the video when he having the theory or something, is going to the premium channel. So en sus canales, él tiene dos canales, uno que es en español, los dos son uno gratis y uno es pagado. Cuando alguien tiene acceso a su libro, el libro viene la teoría y en la misma vez después viene con los enlaces en los links que lo envía a los videos que él está haciendo demostraciones relacionados a los sistemas que él está hablando. Así es. Nomás antes de, bueno, vamos agregando al Danner porque ya lo están pidiendo por ahí, pero primero sí me gustaría saber que el audio está bien para no estar quizás ni siquiera se oye, ¿no? Ahí el tocayo Ordóñez manda saludos a Cuba. Muy bien, si se escucha bien el audio. Vamos a ver. Estamos 311 conectados. Les agradecemos que estén aquí. Y sí, audio ok. Muy bien, pues entonces pues vamos a introducir al señor Danner. Here he is. Danner. Hola. That's the only Spanish word I know. Pensé que no hablabas español. I thought you didn't speak Spanish, but I can say thank you, gracias. Dice hola, dice, esa es la única palabra que puedo decir en español, dice. Muy bien, pues estamos platicando un poquito con los suscriptores acerca de tu trayectoria como técnico automotriz, como instructor incluso. Nosotros tenemos unas preguntas preparadas para un poquito más tarde. Microphone. You want me to ask first? No, Trans, can you translate that one? Oh, I wasn't paying attention. I'm sorry. No worries. I can tell you. So trying to pull up Scanner Danner's webpage, the premium channel. Yeah. Sorry. A bit about you and your trajectory as an instructor, as a technician. So we do have a couple of questions that we will ask you, but I don't know if we want to listen to the audience first because. No escucho aplausos, dice. They're all saying hi, Paul. So, well, let me say something real quick. I just want to say thank you for the invite
And I am honored to be speaking to the Spanish community, and I wish that I knew Spanish. I had the chance to visit Panama and Costa Rica, and both times I really wish that I knew the language. And so maybe sometime in the future I'll be able to speak with you myself. So thank you. Dice, es un honor para mí, dice, que me hayan hecho esta invitación para venir aquí y estar con la comunidad de latinos. Estuve en Panamá y en otros países, dice, de habla hispana, y me gustaría poder tener una interacción con ustedes directa en el idioma español, pero espero poderlo hacer en el futuro. Así es. Pues bueno, unas preguntas que tenemos por ahí para el señor Danner. Yo aquí apunté mis preguntas, pero no sé si quieras iniciar tú, Joel. Sí, sí, déjame, yo tengo unas preguntas aquí. A Cuba las va a traducir, ¿verdad, Cuba? Sí, listo. Paul, tú vienes de una familia que ha crecido en un ambiente de automotriz. Te hago esta pregunta porque tu hermano, James Danner, es un buen técnico. Did you come from an automotive family, Paul? We also know that your older brother is also an automotive technician. Okay, so no, I did not. In fact, I did not have a father growing up. And my brother and I just really didn't like school. And so we started in high school taking a trade. So we have the ability here in the United States to go to a trade school for half the day and then go to high school the other half. And so that's where I started with auto mechanics, was in high school. And then my older brother, Jim, took carpentry at the time, and when he's a year older than me, and when he graduated, went to Rosedale Technical College first, and then I followed him there. So that was the story behind how the Danners became automotive technicians. Okay, dice que él dice no le gustaba estudiar, dice, y de hecho dice creció, dice, sin su padre y con su hermano, dice. Su hermano mayor fue el que comenzó a ir, dice, al colegio donde él ahora da clases, pero dice que mediante él estaba en la escuela, en high school, que es la escuela secundaria, mediodía y mediodía empezó a estudiar, y de esa manera fue como ellos fueron entrando, dice, a la automotriz, pero no, ellos no crecieron, dice, y vinieron de una familia donde crecieron ya, pues, con la industria. Sí, Danner, pues si no te gustaba la escuela, agarraste el oficio equivocado, man. Cuba. If you didn't like school, you're in the wrong field, sir. Te ocupo uno estudiar y estudiar y estudiar. Por cierto, vi que ahí sacaste dos videos nuevos, ¿no? ¿Qué tal, cómo te fue con eso? Platícanos. Any insight? Yeah, you just have two new videos that just came out. Anything over those new videos that you just put out? You talking about the premium side or YouTube or? Premium. Yeah, premium. Okay, so the two that we put out recently was really the final time. And this is something that I've never shared with really anyone. So the Spanish community gets first dibs here. But this... I have it titled in a playlist on my page called SDP 2.0. And because I didn't know how else to title me teaching through my book one more time. And that's really what this is. And so the last two videos that we put out was day 18, part one and two of a 40-day course. And it's really the final time that I'm teaching through this current book, the way it sits. So we still have, man, that was recorded about a year ago.
and we're still producing. We're only up to day 18. So, yeah. Sí, no, y este, perdón, sí, Joel. ¿Quieres traducirlo tú? No, tú, perdón. De hecho, este material que está, esta información que estamos soltando de estos últimos dos videos que están saliendo en mi canal, dice Premium, el Premium, esta es información de primera mano que ustedes están recibiendo la comunidad latina, porque no lo había mencionado antes. En estos dos videos estamos completando, dice, grabaciones que hemos venido haciendo desde hace más de un año, en el cual es un proyecto muy grande que lo estamos terminando en este momento. Sí, excelente. Pues bueno, Danner dice que ya es la última vez que va a hacer esto, pero también en sus videos dice, ya, va a ser cortito. Y siempre dice eso y yo pienso que vas a seguir grabando porque las cosas siguen mejorando. Yo me acuerdo, porque sacaste de TPS y ST, y yo me acuerdo los primeros videos que sacaste, todavía les saca uno mucho, mucho ventaja en verlos. Yeah, Mr. Paul over here keeps saying he's going to stop recording videos, making videos. But we doubt that very much because there's always something new coming out. There's always new technology. And he's been right on top of it. You know, there's always something to gain from his videos, whether now or in the future, I'm sure of it. Well, thank you. And you know, to be clear, you know, I said the final time teaching through that book, it's not the final time talking about the material that's in there. There's so much that that is just tried and true and foundational that it extends beyond year, make, and model of a car. You know, it's really, it was really designed to be. My garage. I'll be right back. Sorry. But it is what I meant by that is it's the last time that I'm sitting in a day-to-day class teaching through that material because I have it. I feel like I have it perfected in a way that all the recordings I have, I don't need to do it again. And so even if I teach that particular topic, I'm not going to record it again because in particular, this SDP 2.0 list, you know, we're using different cameras, different angles, making it more interactive. And I just don't see really a way to improve on the lecture portion anymore. Of course, I'm going to continue teaching and bringing classes, and I have done that. I have new stuff. But just to be clear on that. Sí, nomás quería aclarar, dice que cuando yo digo que estoy escribiendo el último capítulo en este libro, no estoy diciendo que ya voy a parar de hablar de la automotriz. Significa que ya estoy terminando el último material que voy a agregar al libro, pero no se me hace pues que pueda seguir grabando y regrabando y otra vez el mismo material que ya tengo porque el contenido va a ser el mismo. Pero la automotriz sigue para mí, seguimos con nuevos proyectos y siempre vamos a continuar porque esto no se detiene, viene nueva tecnología y vamos entrando en eso también. Perfecto. Ahí está una pregunta que toca ese tema justamente. No sé si podamos hacer la pregunta. Jacobo Bielma dice, ¿hay alguna versión del libro Scanner Danner en español? Jacob or Jacobo wants to know, is there a Spanish version available for your book? Well, it's funny that you would ask that because we need to keep Cuba front and center on that one because the job has been offered to her to translate for me. And from what I understand that she has completed chapter one, but she is, of course, a working woman and has a family and has like three jobs, and it is just another job for her. And so there is no time frame. I'm not pressuring her. And even if it takes us a year or longer to get it done, I don't care. Cuba's my friend too, which I want to make sure. I like to work with friends, and I like to there's a trust factor there as well. And so, yeah, that is in the process. And I would like to eventually
when we get that, I would like to eventually have Spanish subtitles added to all of my premium videos. That is future thinking, but that is absolutely a goal of mine. Dice que en este momento, dice, se está trabajando en eso, que la pregunta vino pues en un momento adecuado, dice, porque tiene una persona de su confianza, una amiga, dice, y una hermosa dama dijo que está trabajando en este proyecto, dijo, y ella es Cuba, dijo. Está traduciendo su libro, pero a la misma vez, dice, él entiende que es una técnico automotriz, es una madre y tiene responsabilidades en su casa, y entonces está llevando un tiempo de un proceso, dice, para llevarlo completado, lo cual no la estoy presionando, dice, por lo mismo, porque entiendo sus ocupaciones, y dice, estamos trabajando en ese proyecto. ¿Cuándo lo vamos a terminar? No sé, pero sí estamos en medio de eso, y sí va a salir el libro en español. También estoy pensando para agregar en mis videos en el futuro para poderles poner subtítulos en español. Así es, por ahí tiene Paul un video en Panamá. ¿Es cierto eso, Paul? Yo recuerdo que fuiste para allá, un spiritual journey or something like that. Did you see the comment there on the screen, Paul? Where is it at? It's right there on our live screen. You have a video from Panama fixing an old car. Isn't that true? Yeah. Yeah, that was awful. I that was the worst. Because I didn't know the language, and my friend who knows Spanish, he's a missionary there, and you know, he knows, of course, a lot of the religious Spanish terms, but he didn't know any of the technical terms, and I was trying to question the customer. You talk about questioning the customer and having problems. That was it. And then I had a dead battery and a no start, but it wasn't a no crank. It was a no start. So I needed to have a good battery, and it didn't go well, but I was not able to fix the car. We pretty sure it was a jump timing chain. So that was the, you know, the diagnosis, and it was kind of like, well, see you later. I tried. That's how that one went. Ese vehículo, dice, es un vehículo que no da marcha, no arranca, y entonces, pues como sabemos los técnicos, es súper importante el historial y cuestionar al conductor o al dueño del vehículo. Entonces yo estaba haciendo preguntas, la persona que andaba conmigo es un misionero de religiones, entonces él sabe hablar mucho lenguaje en traducción relacionado a religiones, pero de automotriz no sabía, las terminologías que nosotros utilizamos es diferente, entonces él no podía traducir esas partes, tuvimos complicaciones en esa área. Lo único que yo supe es que el vehículo tenía el tiempo saltado y que se había brincado el tiempo y no arrancaba. Y pues le dije, bye bye, amigo. Y pues dice, no se pudo hacer más de eso. I tried. Trató, dice. Y no dijo, hasta la vista, baby. But this is my own comment, you know. I was surprised when you came out of there and you get out of your backpack, your Vantage, and I said, oh, I think the Picoscope is coming there too. No, I was able to sneak the Vantage on the plane, and you know, they definitely were looking at that thing in the airport, wanted to know what that all was about, but you know, they let me bring it. So sí, yo le digo que yo me sorprendí de ver, le digo que en la parte de atrás de su mochila traía el viajando y traía su Vantage, su Snap-on. Yo que esperábamos que saliera el Picoscope de ahí también. Dice que en el aeropuerto pues se le dio curiosidad de saber qué era lo que él llevaba allí, dice, en ese tipo, qué era ese equipo que llevaba él allí. Oz Mechanics, un super chat. Thank you. Muchas gracias. Paul, ¿cuántos años tienes trabajando la mecánica? Oz, he wants to know, how many years have you been doing mechanical work? Automotive. I was 17 when I started. I am 47. So where's that put me? 30 years? Holy crap. 30 years. That's crazy. 30 años ya, dice, me parece que es algo, dice, pues dice un poco loco ya, dice, cómo pasa el tiempo. Así es. También Unique Logic, the man,
the myth, the legend. Oh yeah, that's the same guy that wanted to know when my next part of that video is coming out, next Saturday or this coming Saturday. Es, dice, es el mismo técnico que quiere saber cuándo viene, dice, mi próximo video, dice, este próximo sábado viene, dice, el video. And I can tell you that this part that's coming out, I made a really big mistake, and we're showing it. So you'll enjoy, it's not just your typical repair. So I look forward to seeing that as well when Caleb works his magic with it. Dice, en este próximo video también viene, dice, una parte que te puedo adelantar, dice, en el cual cometí un grave error y lo estoy mostrando en el video, dice, lo cual tal vez no es, dice, pues, lo que todos esperan ver, pero es la parte que quiero mostrar. Así es. Pues vamos a aprovechar para mencionarle aquí a los suscriptores, a menos que tengan por ahí un comentario que tengan ahí, por ejemplo, español sin barreras para Pau, Super Mario Diagnostics, en vez de inglés sin barreras, español sin barreras. It's an English course for Paul Danner. Basically, inglés sin barreras is a name brand like Rosetta Stone for, Okay. So, what's Mario saying to me here? He wants to get you like the Rosetta Stone, basically, for you to learn Spanish. Mario. Uh-huh. Nice, Mario. El Tocayo Ordóñez. ¿Qué dice ahí? Ah, bueno, está en inglés, ¿no? Yeah, Paul, you have changed my life for years. Years ago, when I just started in this industry, inside the U.S., with no English and a very little diagnostic skills, your channel just take me to the next level. It took him to the next level. I even have learned a lot of English from you. So he thanks you very much. You're a superhero. I think that that's amazing. And I hear that from a lot of you, that English is not your native language. And it's hard enough to learn cars, let alone learning a language while you're trying to learn about cars. And for those of you that have done that and are doing that, my hat is off to you, because that is some amazing ability. And I am super impressed by those of you that do that, and I'm honored to be part of this with you. Okay. Dice la pregunta de Jorge Ordoño, dice, Paul, dice, tú has cambiado mi vida desde hace unos años atrás. Comencé en la industria automotriz en Estados Unidos con nada de inglés y muy poco estrategia de diagnóstico, dice. Y con tus entrenamiento me llevó a un nivel avanzado, y a la vez aprendí bastante inglés, dice. Eres un superhéroe. Paul respondió que dice, yo me quito el sombrero por las personas que tienen que estar, dice, como ustedes, trabajando en un vehículo y tratando de reparar un problema en el vehículo, y a la misma vez tienen que estar lidiando con un con otro idioma a la misma vez para tratar de arreglar un vehículo, en el cual dice, para mí es un honor ser parte de su carrera y de su aprendizaje. Así es. Jorge Ordóñez también estuvo aquí con nosotros, es un muy buen amigo del canal. Para quienes no lo conocen, ahí se pueden suscribir con él. Muy bien, por aquí tenemos Jorge. A question here for Skinner Danner. Okay. Tengo una pregunta para ti. Nuestro amigo y colega Felipe de FD Automotriz no estuvo estar presente. Voy a representar su pregunta aquí, en la cual él quería hacerle esta pregunta a Paul. Dice, tú tienes un lema, no seas cambia piezas. ¿De dónde nació esa frase y por qué? So this question was on behalf of Felipe from FD Automotive out in Venezuela. And he couldn't be here today, unfortunately. But he says, you have this saying, you have this quote,
don't be a parts changer. So where did that come from? That's a great question. I don't know that I've ever been asked that before. Don't be a parts changer. It has to be from me ranting to either my students or to, you know, garages that I've worked for through the years. I go there and there's like 50 different parts thrown at the car. And I mean, that's what it's about. I don't remember specifically when I first started using that. But that was the reality. And that is the reality still in our field, where most automotive mechanics, technicians, whatever you want to call them, throw parts at cars. They'll read a code and they'll put a part on a car because that's what the code said. And it, you know, sometimes it fixes a car, you know, maybe 50%. What do you guys think? 50% of the time, maybe, I don't, can we even put it, the number that high? I don't know. You can get away with it. There are times you can change a part based on a code, but most of the time it is not about what the code is and what part to change. It's about troubleshooting and knowing how the system works, how it's designed, and knowing that, you know, that mass airflow code, for example, could be set because your catalytic converter is plugged up. So dice que es una pregunta muy interesante, que cree que nunca se la habían hecho y que al mismo momento no sabe ni en qué momento o de dónde salió, cómo él empezó. Piensa él, dice que de ir a hacer diagnóstico a muchos garajes, dice a muchos lugares donde él ha visto que cambian cientos y cientos de partes basado, dice, nada más en un código. En donde dice muchas personas ven un código y tiran la parte. Dice, en ocasiones, dice, pues eso puede reparar una falla. ¿Qué dice? ¿Te gusta? El 15% del tiempo, dice. Pero la mera realidad es, dice, por ejemplo, dice, cuando tienes un código de un sensor de flujo de aire, un P0101, Master Flow Sensor Circuit, o de eso. Entonces, dice, la mayoría de personas directamente se van a cambiar el sensor, dice, cuando puede ser un catalizador tapado que no deja, dice, que entre el aire y salga. Entonces, no puede medir adecuadamente la cantidad de aire. En este caso, dice, lo que él recomienda es, pues, que tenemos que aprender descripción y operación de los sistemas, cómo funcionan los circuitos y los sistemas, en este caso. I like the number from Joey Bash. He says 30%. That's probably, I like that number, 30%. I said 50. That's probably about right. 30 is probably real high, right. Yeah. Tengo otra pregunta. Viene de Felipe también. Dice la de Felipe. Can I add one more thing? You know, the worst part is it's not just our field. It's actually, and unfortunately, the medical field too. I think doctors are parts changers. I really do. It's very, very few doctors can troubleshoot and know that, you know, we're not just going to try this. It's X, Y, and Z, and putting things together and saying, well, we're not going to try this because I know that's not going to work because you have X, Y, and Z. And so even doctors are parts changers. I think doctors are parts changers. I really do. I really do. Déjame agregar algo más. Pienso que no es solo en nuestra industria. Pienso que también este problema lo tenemos en muchas de nuestras áreas técnicas. Una de ellas es los doctores. Yo pienso que los doctores, la gran mayoría, no saben cómo hacer un diagnóstico, cómo hacer también un diagnóstico adecuado, en lo cual pues también son cambiadores de parte, porque pues no saben exactamente cómo funcionan las partes del cuerpo y cómo una puede afectar a otra. Entonces no es una que nos esté afectando nada más directamente a la industria automotriz. Ok, so, tengo la pregunta aquí. Felipe dice, si tuviese que hacer una crítica constructiva a todos los técnicos automotrices, ¿cuál sería algo que sientas que deban corregir o mejorar a nivel general? Is there a question that you can give to all mechanics in the field, generally speaking? What would it be? And is there anything that you feel that they should correct or get better in, generally speaking? Yeah. So is there a question that I'm sorry, Kuba, I misunderstood the question. Good question.
is there something, any kind of suggestion that you could give mechanics in today's world, okay, to yes. better themselves, okay, or, yes. or like generally speaking? Yeah, learn how to troubleshoot. electrical fundamentals, electrical, electronic fundamentals. That's what it is. And it literally transfers to all parts of the car, from differentials to brakes to transmissions to lighting, interior, engine, you name it, electrical. If you learn your electrical fundamentals, then you'll be ready for when the field changes. It doesn't matter if it's a compressed natural gas car, if it's a gas hybrid car, if it's a diesel system, if it's a full electric car. If you know your electrical and electronic fundamentals, you will be ready for the field as it changes. And no one can know everything. You can't, but you need that foundation. So that is it. There is no question in my mind that it is that part that will separate you from the pack. And most mechanics, they don't get it and they don't want it. Well, what's that mean for those of us that do want it? That means that we have a lot of opportunity in front of us if we can get good at the fundamentals. Dice que uno de lo que él recomienda es que tengamos que aprender de los fundamentos eléctricos y electrónicos, porque dice, no importa cómo venga el futuro, si estás trabajando en un vehículo que es diésel, que es de gas comprimido, que es hybrid o es eléctrico completamente el vehículo, si tú tienes buenos fundamentos eléctricos, electrónicos, eso no te va a impedir, dice, para que puedas entrar y entender cómo funciona un sistema nuevo, si tienes los fundamentos. Y un problema de los peores problemas que hay es que las personas, muchas personas no quieren, no, dice, no quieren aprender eso. Y si no puedes, si no quieres, no puedes avanzar, dice. Entonces, dice, somos afortunados los que estamos entrando en esto y los que quieren hacerlo, tienes una puerta abierta al futuro, la cual va a ser la diferencia para ti y para la industria. I need to add, though, that's not only applicable to automotive, it's also applicable to any appliance I've ever worked on. It could be on chippers, because many of that stuff is controlled with a PCM, whether it's tractors or chippers or any kind of equipment, construction equipment. This also applies. So because of Danner, because of Paul's book and his classes, I've been able to use his information across fields, not just automotive. Cuba, can you translate yourself? Oh, pues, okay. Entonces, esta información no es solo para la industria automotriz, sirve esta información para los equipos de construcción, puede ser una lavadora, una sacadora, lo que sea. Todo tiene una computadora, todo tiene sus fundamentales. Si tú conoces electricidad y cómo todo funciona, lo puedes usar en cualquier plataforma. Can I add to it's difficult for me to hear those kinds of compliments just because, I don't know, just in my nature, but I just really want to thank you for that, Cuba. And, you know, it took me a long time to figure out that you were a girl, so I apologize for that. I think we had a conversation, I don't know, it had to be 2 years we've been talking to each other via YouTube and... 8 years. I looked back at those emails, it was 8 years almost. But when did I figure out that you were a girl? I mean, I don't know. Yeah. So for the longest time, and then I was like, I forget what I said. I was like, okay, brother, or have a great day, brother. And then she's like, you mean sister? And I was like, oh, yeah. I'm so sorry. So compliments to Cuba. And I want to say too, that this field does not have to be male dominated. Some of my best students over the years have been females. And so I was really excited to learn that Cuba was a woman. So props to Cuba. So it's tengo alrededor de 8 años comunicándome con Cuba a través de emails y nos comunicábamos mucho y resulta que hace como 3 años, creo, me di cuenta que ella era
era hembra y no era varón. Y fue porque creo que le envié un mensaje en el cual le dije, ok, que descanses, hermano. Y me dijo, significarás, querrás decir hermana. Y le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Hasta entonces, dice, me di cuenta que era una mujer con la que estaba chateando, dice, y había tenido contacto, dice. A la misma vez, dice, yo, dice, pienso que este no es un mundo para que sea dominado nada más por los hombres, es un mundo en el cual, dice, las mujeres tienen muchas oportunidades, y una de ellas es en el colegio, en Rostec Tech, donde yo doy clase, dice, tengo muchas alumnos que son hembras. Okay, wait, I need to add one more thing, because for the audience to know that I never saw Cuba's face. So it wasn't like I thought she was a dude because of how she looks. It was her name on the screen. That was all I had. I just had a name and an avatar on the screen. So my apologies. She's a very pretty girl, and she did not look like a dude. It was just the name, and I didn't know. I just want to clarify that to make sure everyone's following me there. Ya, nomás quiero agregar, dice, y aclarar algo más, dice, porque muchos van a decir, ¿cómo no te diste cuenta? Dice, que estabas tratando con una mujer, dice, y dice, pues, dice, lo único que yo supe, dice, es que había, dice, en la pantalla, el nombre que decía Cuba y un logo que, pues, no sabía de qué era, y a la misma vez, dice, pues, tuve todo ese tiempo en contacto con ella, dice, no es que yo quisiera pensar que es un hombre, dice, obviamente, ella es una mujer muy guapa, dice, y ustedes lo pueden ver, dice. Sorry, Cuba. Okay, you're good. Queremos agradecer a Francisco Díaz. Ahí está el mensaje. Thank you all for taking the time out of your day to put this live stream. Also for the great content all of you share with all of us on YouTube. Please keep it up. All are making a big difference around the world. So, muchas gracias, Francisco. Dice que está muy agradecido con todos, me imagino especialmente con Danner, de que tomamos el tiempo de nuestra vida. Todos tenemos una vida, como dijo Danner con Cuba, ¿no? Ella tiene 3 trabajos, tiene su familia, pues tiene cosas que hacer. Todos nosotros también lo tenemos. Por eso les agradecemos cada vez que nos dan esos likes. Somos 443. Ahí, si pueden, es la manera en que nos pueden ayudar. Cuba. So, oh, you want me to ask a question now? Yeah. Okay. It would be the time. Okay. Okay. Oh, did you always have this in mind when you were younger, growing up? Okay. Did you always have this job in mind? Cuando joven, siempre querías hacer este trabajo, este tipo de trabajo de automotriz? No. So I barely passed high school. I was very much into partying, and I didn't care about really much. I had a rough childhood. I will not blame that, but I kind of fell into this field. And to be honest with you, even going to the technical college, Rosedale Technical College, so plug for them, because I went to school there and then became an instructor there. So love that school. But even in school, I went through engines class. I went through brake and suspension. And I'm just like, I don't really, I mean, it was fine. I can do it. But I was like, do I want to do this for the rest of my life? And it was not until I got to the electrical class that I really, was just blown away by just how the science behind it. I just was fascinated by it and I loved it. And so that was right from the get-go. That was what drew me further into this field. So Joel, go ahead and say that, and I want to add to that. Okay. Dice que él dice tuvo una niñez muy difícil, muy complicada, en la cual dice, no la culpa eso, dice, pero pues es la realidad de lo que tuvo que pasar. Apenas terminó, dice, la escuela secundaria, y fue, dice, cuando él llegó al colegio en el cual él da clases en este momento, en lo cual, dice, empezó, pues, como todos, dice, a estudiar por las áreas de transmisión, motores, todas las áreas de eso, pero no le sentía que le llenaba lo satisfacía. Entonces empezó, dice, a pensar, dice, ¿es esto lo que quiero para toda mi vida? Y pues estoy entrando en algo, hasta que llegó, dice,
al momento cuando llegó a la clase de sistema eléctrico. Es cuando se fascinó, se enamoró, dice, de eso, dice, porque lo hace, lo viene a hacer, dice, la ciencia que trae detrás y todo ese tipo de cosas, dice, es donde él, esa parte sí lo motivó, dice. And so when I went into the field, so I graduated school and I went into the field full time, even the first couple years as a new technician, I really questioned myself, like, do I want to do this for the rest of my life? And I, you know, at that point, you know, you're far enough in where you really can't do anything else and make the money that you're making. But it took me a couple years. I really, this didn't come easy initially. I feel like there's so much to learn when you first start wrenching that it becomes overwhelming to the young person. And, you know, I just want to encourage you, if you're feeling that way, that it gets better. It gets better. It really does. And, you know, every day is something new and every day is something different. And then when you start getting good at troubleshooting and you know, that car comes in that's been to three different garages and nobody fixed it, and you fixed it, you nailed it the first time, you don't even need your boss to tell you good job, because you're watching that car leave. You're patting yourself on the back. It's one of the most rewarding fields ever when it comes to the troubleshooting side of things. So dice que fue muy difícil al momento que él se graduó después de la escuela y llegó a trabajar por primera vez a un taller, ya al como se trabaja en directamente en los talleres, dice, sintió un cambio muy difícil, dice, porque sentía que no iba a poder y se cuestionaba a sí mismo que si eso era lo que quería para el resto de su vida, que si lo iba a poder hacer, dice, porque es muy complicado y uno sabe, dice, cuando está joven, se acaba de graduar y llega a un taller y empezar a trabajar de mecánico no es nada fácil y se puede sobresaturar uno. Entonces dice, le da un consejo a todos que no piensen de esa manera, dice, que siempre van a venir momentos donde va a ir sobresaliendo poco a poco, dice, y una de las mejores recompensas, dice, es que puedes tener, es, dice, el momento en cuando llega un vehículo a tu taller y vino de dos, tres lugares donde no los pudieron reparar y tú lo reparaste, dice, no es necesario que tu jefe llegue y te diga, hiciste un buen trabajo, dice, tú mismo lo puedes ver, dice, y la satisfacción que vas a sentir, dice, cuando ese vehículo salga de allí, es una recompensa que nadie te la puede, dice, quitar. Así es. Y sí, I would love to answer this question. It's written in English. It's, I don't know, Xavier? I'm not sure how you would say his name. What minute is that one? IER Montella? Montella. Sorry, I suck it. And what minute is that one? Next to the name, there is the minute, the time. 10:33 is our time, but he 7:33. Yeah, he Javier said. Javier Montagliano. Yeah, he said, I would love to keep focus when diagnosing a vehicle, but the more I read about it, the more I skip the steps. What do you recommend? And that's a great question, because the further you get into this, you'll learn when you can skip steps. And so the key is reading the flowchart, understanding what the manufacturer's telling you, but then learning your fundamentals that will say, hey, I can skip this step. Here's a quick example. Working on a Volkswagen with a EVAP code, and it wants me to take the leak detection pump and measure the resistance between the leak detection pump and the engine computer. Now, on this Volkswagen, the engine computer is under the wiper cowl, so I have to take the wipers off, I have to take the cowl off, and I have to unbolt the computer and then pull it out and unbolt that and then unbolt the leak detection pump and do the resistance measurement, where if I learn my fundamental, I can just unplug the leak detection pump and look for a bias voltage that tells me the same thing that step in that flowchart did. So guess what? I skip steps too. So great question. And the fundamentals will come in and will teach you when you can skip steps. And so that's a great question. Javier Montellano dice, Skinner Dene,
Me gustaría mantenerme enfocado cuando estoy haciendo un diagnóstico en un vehículo, pero por lo más que empiezo a leer y empiezo, dice, a brincarme pasos, ¿qué tú recomiendas para eso? Y le dice, conforme te vengas metiendo y vayas metiéndote más y más en la industria, te vas a ir brincando pasos de esta manera. ¿Por qué? Porque si tú sabes los fundamentos, cuando tú estás leyendo una carta de diagnóstico, tú vas a saber que el fabricante pone todos los pasos necesarios, pero tú, con tu experiencia, vas a poderte brincar un paso. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy uno de los que me brinco mucho los pasos. Te voy a dar un ejemplo, un Volkswagen, donde tiene un código de sistema evaporativo, en el cual te dice que verifiques la integridad del cableado desde la computadora hasta la LDP, la bomba de leak detection pump. Entonces, en la carta de diagnóstico dice que quites la computadora, mida y desconectes las dos puntas al lado de la computadora y desconectes la bomba, y la computadora está debajo de donde van los limpiaparabrisas. Tienes que quitar un gran montón de cosas y todo eso. Entonces, si yo vengo y me voy a la bomba directamente, pongo la llave en ignición, y si ese vehículo tiene voltaje, BIOS, voltaje fantasma, y yo encuentro ese voltaje ahí, ¿qué crees? Ahí chequé todo lo que el fabricante dijo, sin quitar todos los componentes de atrás, sabiendo fundamentos, cómo funcionan los circuitos eléctricos. Así es, y conforme uno va haciéndose más experimentado, va uno, como dice Danner, brincándose pasos, ¿no? Por aquí aprovechamos para mencionar Misael Medina, buen amigo del canal también. Si no se han suscrito, ahí está su canal. Creo que sería buen momento para, si tienen alguna pregunta técnica de algún vehículo en específico para Danner. Antes de pasar hacia allá, tengo una pregunta de Eduardo de Autodiagnóstico Detroit, y me pareció muy interesante. La pregunta es, últimamente veo a tu hijo apoyándote en los diagnósticos, detrás de cámaras y en la edición, está hablando de Caleb, y eso me parece excelente. La pregunta es, ¿ves en tu hijo otro Scanner Danner? O sea, en otras palabras, ¿está interesado en lo que tú haces? Yo veo como que sí se empieza a interesar más. ¿Cuál es la respuesta? Well, recently, Don Eduardo from Autodiagnóstico Detroit, he has his own YouTube channel, and he was saying he recently noticed Caleb helping you doing the diagnostics and behind the camera, and he was asking questions and such. Now, do you see him as a future Scanner Danner? Ah, great question. Unfortunately, no. Caleb is, he's an artist. He is, he's driven by artistic sides of things, and so he loves music and art and drawing, and he loves working with his hands, like making leather wallets, and you know, he loves film and pictures, and it's awesome to see. I have four children, so it's awesome to see each of my kids doing something different. Caleb will always be part of Scanner Danner, but he won't be the guy wrenching on the cars. He will be the artist behind the scenes doing the video, and I really feel comfortable with that with him, because he's gotten himself to a place that he now has a marketable skill. Like, if something would, you know, one of the worst fears as a father is, am I leaving my son with something? If something happens to me, like, what skill does he have to support his family? And we live in a digital age now, and all of a sudden, you know, there's this 19-year-old kid who is mastering this art form of editing and camera, and you know what, one of you guys maybe can hire him if something would happen to me. So that's the way I look at it. And honestly, no, let me back up. What will happen is Caleb will be looking to hire one of you guys to be the wrenching, and so he'll continue to do what he's doing. That's really, if something happens to me, that is what Caleb is planning to do, to bring other people in to the Scanner Danner world and have other talent, and him be the camera guy and editor behind the scenes. That will be Caleb. But don't get me wrong, he loves cars too, and he likes to fix them,
And so, but it'll be different. Sorry, Joel, that might be a little. He's also learning a lot. He is learning a lot. He absolutely is learning a lot. So, dice, desafortunadamente, no, dice, me gustaría, pero no, desafortunadamente, él no. Él es un artista de corazón. Él le gusta estar detrás, dice, todo lo que tenga que ver con arte, con las manos. Es un artista, le gusta todo lo que es relacionado con el arte, dice. Estamos viviendo una era en la cual es una era digital. Y dice, un joven de 19 años, dice, en lo cual, dice, hace maravillas, con todo lo que es editando mis videos, grabando, me siento muy confortable viendo que él está grabando mis videos y aparte dice, él sería alguien que podría buscarlos a ustedes en el futuro para que trabajen como mecánicos, trabajando para él, pero él no está interesado o no lo veo yo trabajando, manejando llaves y dados, quitando partes, pero él sí podría contratarlos a ustedes y él sería el que estuviera grabando, dice. Una de las preocupaciones como padre de uno es saber, dice, cómo dejo a mi hijo, en qué manos o qué tipo de habilidades él tiene para sobrevivir si yo, dice, me pasa algo o no puedo yo ya, dice, pero con él me siento muy satisfecho y me siento, dice, muy confortable con lo que él viene, está haciendo y va a hacer en el futuro. Paul Holt says that explains the man bun. Exactly. Hey, the man bun's gone. The he got his hair cut. The bun's gone. And Keith's giving me crap. He's calling me Dan. My name's not Dan. So Keith, if I wish I could gesture Keith what I'm feeling inside. Si puedes, you can. My name's not Dan. No problem. My name's not Dan. Dan Err is my last name. So, vamos a pasar a que tengan algunas preguntas, ahora sí, los suscriptores, de preguntas técnicas. Queremos hacerle preguntas técnicas solamente, ¿ok? Vamos a ver si tienen por ahí algo. Y ahí te va un Danner para que aprendas español. Me preguntan que cuáles caricaturas son las que yo veía para aprender inglés, y es que les he platicado en otras transmisiones que como aprendí el inglés es viendo caricaturas. Bueno, estuve viendo los Flintstones, Jetsons, all that kind of stuff. So, a lo mejor tú puedes hacer lo mismo, Danner. Ve las caricaturas en español. He says, Jorge says he learned English by watching cartoons like the Jetsons, the Flintstones, and Scooby-Doo. Nice. But maybe you can go ahead and watch Spanish cartoons to learn the Spanish, no? Great idea. That's a great idea. I like cartoons. I should do that. I should just put them on and listen to them because I'm always multitasking. I could totally do that. Siempre estoy haciendo cosas múltiples y me gustaría, eso sería excelente, dice, aprender viendo caricaturas y haciendo otras cosas. Muy buena idea. Muy bien, por ahí hay una pregunta, Danner. Yo sé que no te gusta contestar esas preguntas, pero a ver. Mr. CD Sun Wheels, he wants to know what's the best scanner for you. I know you don't like answering those kind of questions, but we'll see. Okay, so there is no best scanner is the answer. The best scanner would be the factory scanner that the car was designed with. So the manufacturer of that particular car line makes a scan tool. That would be the best scan tool. That's the design. And so us in the aftermarket, as aftermarket technicians, we want a scan tool that provides us with a well-rounded ability to work on, you know, for myself, 50, 60 different car lines. And so I need something that's going to do that. And this is really difficult for me because a lot of my followers or subscribers are in different areas all over the world. And they ask me that question all the time. And my answer is pretty standard. It is, you need to talk to other technicians that are in your market to find out what platform is the best one for that area. So I can't tell a guy in South Africa that the Varis, the Snap-on Varis that I'm using, is going to be the best scan tool for his market. So it's really, really a difficult question. Es una pregunta muy difícil de poder contestar. En realidad, para mi forma de pensar, no hay mejor scanner, no hay ninguna
que sea la escáner más completa, excepto la que fue construida por la marca de su vehículo en específico. Y por otra parte, nosotros que estamos trabajando en afuera de las agencias, que trabajamos en multimarcas de vehículos, nos vemos afectados por la zona, la región en la que estamos trabajando, por el tipo de vehículo y las escáneres. Por muy completa que venga un escáner, no va a ser totalmente lo mismo como que tengas la de agencia. Siempre van a tener sus problemas que van a tener. Y para mí sería difícil darle una mi opinión y decirle a alguien que esté en África que la Verus, Snap-on Verus, es la mejor escáner que puede haber, cuando esa sí puede ser en mi área, pero no en la de él. Lo mejor que puedes hacer en este caso es hablar con personas que están en tu zona, tu parque de vehículos, cuáles son las que mejor se acomodan a esa área que tú estás trabajando, y esa va a ser la mejor escáner que puedas utilizar en tu área. I like Keith's answer. Keith DeFazio, however you say your last name, Keith, of New Level Auto. The best scanner is your eyes. The best training is learning how to learn first. I agree with that 100%. Yeah, Keith DeFazio, I don't know. dice que la mejor escáner son tus ojos y aprender, dice, a trabajar en los carros. Esa es la mejor escáner que puede haber, dice. Y eso, dice, me encanta, me gustó eso. Así es. Tenemos una pregunta por aquí de Oz Mechanics. Cuando trabajas en el sistema EVAP, esos sistemas que te encantan, Danner, ¿dónde comienza tu diagnóstico? So, when you're working on the EVAP system, okay, I know that your favorite, Danner. Where do you start? Where do you start your diagnostic? Well, I mean, I guess it would depend on the code. If we're talking about a leak code, I think I sometimes forget to do the automated EVAP test on cars. That probably would be the best place to start. I think maybe I don't do that often because it seems like everyone I do fails to run the test because some parameter isn't right. Either the, you know, the gas tank level isn't right, or, you know, there's a full moon that day and it doesn't work. And so I would say, other than the automated test on the scan tool, if you have a leak code, I think the first thing that I do is look for a service port and put a smoke machine on, and then see what kind of leak is there before turning the smoke on. I want to see how much flow is in the system, and then we go from there. Creo que una de las pasos que más me brinco y que siempre se me olvida o no los hago a veces es relacionado a hacer la prueba automática que trae en el scanner, de poderle hacer una prueba al sistema evaporativo. Y una de las razones, creo que casi porque cada vez que intento hacer eso nunca me funciona por algún parámetro de temperatura, de nivel de combustible o algo no lo completa. Entonces, si yo veo un código de fuga, lo primero que hago es buscar el puerto donde se conecta la máquina evaporativa de humo y lo conecto allí y empiezo a echarle, a aplicarle nada más presión sin humo para ver, quiero ver el flujo primero, a ver qué ocurre y de cuánto es la fuga. Y si encuentro una fuga, que aparentemente hay una fuga, le pongo el humo para detectar dónde está la fuga. Por ahí tenemos a Alan Reyes. ¿Cuál es la forma de seleccionar un osciloscopio para el diagnóstico automotriz? Porque hay muchos osciloscopios ya allá afuera, incluso algunos no son buenos para cosas como las que hace Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Que son aparatos muy sensibles y que tengan una impedancia muy pequeña y puede dañar componentes. Pero en el ambiente automotriz, ¿cuál sería la forma de seleccionar un osciloscopio? ¿Tú lo quieres traducir? Pues si puedes, si no, trato de... No, dale. Mejor, porque no hablas mucho hoy. Dale. Okay, so the question is, how would you select a automotive scope? Because there's a bunch of scopes out there, and some are not good for electronics like Cuba does, with light, little microchips and stuff because of the impedance. But in the automotive world, how would you
or how would the viewers go about choosing a good scope? That's a great question. I mean, there's such a huge variety out there now, which we didn't have back in the day. You know, back in the day in the aftermarket, I mean, you had OTC made one and then Snap One made one. And that was like your only two choices before the internet world. And now we have, you know, single channel scopes and two channel and four channel and eight channel. And I mean, I think any scope is better than no scope would be the right answer. And I think you really want one that's going to give you both detail and repetition in signals. And so, you know, of course, you know, those that follow what I'm doing, I use the Snap One extensively and I use the Pico scope extensively. And then I have a little handheld U-scope that works well. And, you know, my first one was the old Snap One Vantage MT2400, which wasn't really a scope at all. It just had graphing abilities that looked like a scope. And you know, that one changed my life. It really did. And being able to see signals, you know, I remember attacking a no start, no spark situation on a GM 3800 way back in the day. And, you know, I'm working under a master tech and, you know, he's using his voltmeter. That's all he's got. He's got a voltmeter and we got the flow chart. And I remember looking at the chart and what they were having us do and with the voltmeter. And I'm like, how do I know, like, that test is like, I'm not comfortable with what this is telling me. I'm not comfortable putting either a module in this or a crank sensor in this because I can't see this signal. And so when you have the ability to see the crank signal, it makes a huge difference. Then it leaves a lot of the guesswork out. And so I think my short answer is really any scope is better than no scope. Dice, para mí la respuesta más corta sería que cualquier osciloscopio es mejor que no tener ningún osciloscopio. Pero dice, hace muchos años atrás, dice, recuerdo que estábamos viendo en un vehículo GM que estábamos tratando de diagnosticar y en el cual la carta de diagnóstico mencionara que usara el medidor de voltaje y ver el voltímetro. Y se me hacía difícil y complicado pensar, dice, no me sentía confiado de decir voy a cambiar esta computadora con solo ver esos voltajes. Y dice, ocupé la Vantage, que en realidad no era un osciloscopio, pero me dejaba ver las señales y me dejaba ver qué es lo que estaba pasando de un sensor CKP. En estos casos, lo que yo puedo es ver, me hace satisfacer de ver esa señal. Y la mejor forma que te puedo decir que puede ser cualquier osciloscopio automotriz, lo que sí necesitas buscar es un osciloscopio que te pueda dar detalles y repeticiones. Yo uso el osciloscopio del U-Scope, se llama, es un pequeñito de un canal que venden que cuesta como $100 y dice, y es algo que te ayuda mucho. Lo importante es, dice, que tengas algo, como mencioné, un osciloscopio es mejor que no tener nada. And let me add one more thing too. Because I film now everything I do, I don't touch a car unless the camera's on. And so it's really changed and altered what I do. And you know, I saw a comment in there that it says Paul uses the Snap One all the time. And you're correct. Here's the main reason why you see me using the Snap One scope more than grabbing my Pico. It's because I'm filming and I already have a desktop recording going on the scan tool. We need the scan tool on every car pretty much, right? We got a code, check engine light. We need to see codes. And so you already see the screen and it's just very convenient for me to just switch over by pushing a button to the lab scope that I'm already have a screen recording going. If I choose to use the Pico, then what I have to do is I have to grab my laptop and then start another screen recorder. And then in the edits, think about what we have going on. I have maybe two cameras running and a screen recorder going on my Varus. And now I got a screen recorder going on the Pico. And now Caleb's got four lines he's got to edit. And it's just easier for me to stay with the Snap One. That's honestly why you see me using the Snap One more than the others. However, I have recently considered, and I'm probably going to do this, is downloading the Pico software onto my Varus, which I am told it will run it.
And so maybe we'll see a little bit more of the Pico because the Pico is freaking awesome. But I mean, yeah. So, I mean, that's why there. And then, yeah, a little shout out to the U-Scope too, and AES Wave. AES Wave is a phenomenal company. And if you're considering, you know, a lab scope for the first time, get yourself a U-Scope. It's a little pocket, single channel that will give you the ability to, you know, look at coil current ramps and do a cranking compression test and look at ignition waveforms. Their deluxe kit, it's like, what, $390 or something like that, $400 for the deluxe kit. Absolutely worth it. So I would say, you know, for your first scope, get a U-Scope. Dice, la razón por la que siempre me van a ver, dice que agarro el Verus, la Snap-on Verus, como mi primera opción, es porque yo cuando voy a grabar un caso de diagnóstico, yo no he tocado ese vehículo para nada. Ese vehículo lo voy a comenzar, y entonces cuando yo agarro la Verus, tengo en mis manos, siempre vamos a ocupar un scanner para chequear por código. Voy a ocupar el osciloscopio. Y a la misma vez estoy grabando la pantalla dentro de ella. Y tengo alrededor de dos o tres cámaras alrededor del carro también grabando. Entonces, esto complicaría mucho más si yo traigo el Picoscope. Es maravilloso. Me gusta. Es lo mejor que puedo decir de él. Pero tendría que yo tener otra pantalla grabando también. Y mi hijo, que la tendría que estar en la editación con cuatro o cinco cámaras. Lo cual haría mucho más trabajo para él. Y también hay muchos osciloscopios afuera, los cuales te facilitan la vida. Por ejemplo, está el de U-Scope, que lo vende la compañía AES Wave, que es una compañía de muy buena reputación. Compras un osciloscopio de esos, cuesta como $400, el kit completo, en el cual te trae todo completo para medir pinza de amperio de las dos pinzas, en lo cual puedes hacer una compresión relativa, puedes ver las bobinas, el circuito primario, secundario. Tienes prácticamente en tus manos un equipo completo. Es de un canal, como mencioné antes. Tener un osciloscopio siempre va a ser mejor que no tener nada. Así es. Y por ahí tiene una pregunta también. No sé, Paul, no te he visto usar esta técnica. Creo que Brandon Steckler iba a ir ahí contigo, ¿no? En este mayo, y debido a la contingencia, pues no se pudo hacer. En mi caso sí lo he usado. La pregunta es, Paul, when will you start to use the pulse sensors on your diagnostics? Oh, I have a few that I'm using them. We did one recently on the premium channel that had a intake valve problem on a 2016 6-liter box van. And so I had I had two. I had one in the intake. I had the Nicholson pulse sensor, and then I had Cody's pulse sensor in the exhaust. So I had Mike's in the intake, Cody's in the exhaust, and then I had the Pico WPS 500 in the cylinder. And so, yeah, that's on the website. I do have a few videos on YouTube where I'm showing the pressure transducer. If you do I think I tagged them. So when I put my videos up, I tag them with that. But yeah, so that's the site there. I was going to say the YouTube search, you can type in, I think I put pressure transducer in the keywords for my videos. So you can try keyword searches and locate those, but I have some for sure. Si tengo algunos, dice, puedes poner allí cuando escribas, puedes poner este pressure transducer, transductores de presión. Tengo unos cuantos en mi canal. Recientemente subí uno a mi canal de premium de un vehículo año 2017 en el cual estamos usando tres transductores de presión, uno en el cilindro, uno en el escape y otro en la admisión, en el cual encontramos problemas relacionados a las válvulas de admisión. En este caso, puedes buscar y pues van a venir más videos de estos también, pero este está en mi canal premium. Así es, ya vienen preguntas técnicas. Danner, no sé si estés listo. We have a lot of automotive or technical questions coming up now. I don't know if Paul, you're up for them. Yeah, sure, I'm fine. I'm not doing anything, just hanging out here with you guys.
Sí, estoy listo. Aquí estoy, miren, preparado y relajado. Estoy con ustedes. Bueno, lo primero es algo que estoy de acuerdo con Fernando Gómez. Nos sacan canas. De hecho, en un video último acabas de mencionar eso. Y por ahí también vi un comentario, nomás que ya lo perdí, que sigues, te ponen el scanner danner icon aquí porque you go like... Pero bueno, dice, profesor Scanner Danner, ¿qué nos aconseja sobre las fallas intermitentes que tantas canas nos sacan? What can you tell us concerning the intermittent failures that you have? Like every now and then we'll have intermittent failures. How do you go about diagnosing this? Intermittent failures have gotten 100 times worse for me because I have a camera in my face. I think with intermittence, it's a little bit different when you're working in a garage because, for example, you can maybe you have a car that's intermittently stalling when it gets hot. Well, you can start the car, shut the hood, and let it sit there and run while you're, you know, busting out some tires and alignment on a car next to you. So, you know, my world is not the standard technician world anymore. You know, I'll drive to a garage. Well, really, I only work at my brother's garage now. So if I go to his shop and he's got a car that I can't duplicate, I mean, really what it boils down to is you guys will never see it because it's useless. I mean, what we had recently, well, okay. I have an artistic son now who can make a cool video out of a useless case study, which would be the Green Man video that I just did on YouTube a few weeks ago or a few months ago. It was an intermittent problem, couldn't duplicate it. And to be honest, it sat on my hard drive for maybe a year, year and a half. I never produced it because it was worthless. And I was like, Caleb, we should do something with this Green Man thing and do something with it. And so I don't know, the intermittents are the hardest thing that we have to deal with in this field. If it is a hard fault, if it's happening right now, then it's so much easier to attack and troubleshoot than an intermittent problem. One final thought on that, heat and vibration. Those are your keys in recreating intermittents. En este caso, creo que esos son los tipos de vehículos que a mí me han causado muchos problemas y me han hecho ver mal en cientos de videos, porque yo cuando empiezo a grabar mis videos y estoy tratando con un sistema intermitente y lo estoy grabando y nunca puedo reproducir la falla, termina un video que no lo puedo usar, no lo podemos usar porque no dejaría un aprendizaje. En mi ambiente que yo estoy trabajando en este momento es diferente al ambiente en el que están trabajando la mayoría que están trabajando en un taller. Por ejemplo, si alguien está trabajando en un taller y tiene un problema intermitente, pues viene y puede arrancar el vehículo y dejarlo ahí 2-3 horas y seguir trabajando en otro vehículo. Mientras yo estoy trabajando móvil, ando trabajando móvil, resulta que no tengo ese tiempo y es difícil reproducir la falla. Pero lo que sí te puedo decir es que tienes que ver que son claves, son atajos que tienes que saber, es temperatura y vibración. Son cosas súper importantes que tienes que tener en mente para comenzar. Y también, como mi hijo es un artista, él puede hacer de este tipo de videos algo que sea productivo, de estos videos que he desperdiciado el tiempo, digamos, que no puedo reproducir. Ahora él viene y sacó un caso en el que sacamos de un vehículo que había estado como un año ahí por mi garaje, parqueado, y nunca pudimos reproducir la falla. Entonces le dije, vamos a hacer algo con él, y pues hicimos un video en el cual le sacamos algo productivo, pero eso creo que es a todos nos ha pasado, no es como una falla que está todo el tiempo ocurriendo, pues es fácil de agarrarla. Jonathan Billman dice, tengo una pregunta, ¿podría un vacuum leak o un O2 sensor malo set a PO420? Could that happen? Oh. So this guy has a question, can a vacuum leak or a bad O2 cause or set a 420, the PO420? Well, if that was the case, you'd have other codes. And so if you have a vacuum leak, you're going to have fuel trim problems. If you have an O2 problem, you're going to have fuel trim problems. So anytime you're attacking a 420 code,
you have to look at your trims. You have to, and you have to look for other faults. If you have other faults, you need to fix those first. And so that's how I handle the 420s. And then, you know, the rest of it, the 420 code, I don't know. What's 420? Dice, bueno, dice, siempre que tengas un código, un P0420, obviamente si tienes una fuga de vacío, va a ser reflejado en los ajustes de corto y largo plazo. Entonces, vas a tener eso ahí. Si tienes también un problema de un sensor de oxígeno que esté fallando, se va a ver reflejado en corto y largo plazo. Entonces, siempre y cuando tienes un código P0420, vas a tener que ir a ver los corto y largo plazo. No hay de otra. Tienes que comenzar allí. Entonces, si solo tienes el código P0420 y los corto y largo plazo están en buen estado, pues ya es prácticamente te dirija más al catalizador. Y ahí está el hombre verde. That's what I think about intermittence right there. Yep. Sí, ahí, estás pensando acerca de las fallas intermitentes. Ok, tenemos una pregunta de JR Automotriz. ¿Cuál es el punto de partida? ¿El mejor punto de partida para diagnosticar pérdidas de potencia por mala combustión? Ok, so where do you think, or where would you go to, what point of the vehicle or diagnostic would you go for a loss in power or bad combustion, loss in power or what is it, misfire, I suppose? Yeah, combustion issues. What's my go-to test? Yeah. Well, the question is, where would you begin? Approach what would be it. The best way to begin a diagnosis? On a low power? Yes, low power with combustion issues. With combustion, so misfire, I'm not sure what you mean by combustion issues. So if we have a misfire, I'm going to attack that differently than a low power complaint that's not misfiring. But I think in general, a low power complaint, of course, we're going to scan for code, see what we have. But then I'm going to test drive it and look at my oxygen sensor at wide open throttle. That's been my go-to test for a really, really, really long time. And then beyond that, I want to look at my my engine load and calculated load data parameters and see what those are showing me. So a combination of those two. So ahí hay una diferencia. No sé exactamente si te refieres. Son dos cosas diferentes. Si tienes un problema de combustión, de misfire nada más, me lo ataco de una manera diferente que si vas a atacar una pérdida de potencia. Son dos cosas un poco diferentes o dos problemas combinados. Si tengo solo una pérdida de potencia en un vehículo, mi prueba que he utilizado desde hace muchos años, son los sensores de oxígeno. Ocupo los sensores de oxígeno para detectar la eficiencia que pueda haber relacionado a combustible. ¿Qué puede haber si tengo si mi problema es relacionado a la pérdida de potencia por suministro de combustible o algo más? Esa es la primera prueba que yo hago en este caso. Y después de esto, observo mis parámetros de carga del motor, el engine load. Esos son los parámetros que yo empiezo a ver cuando tengo una pérdida de potencia. Perfecto. Por ahí tenemos pregunta de Eddie Lawrence, 2003 Silverado. Check engine light blinks at 70 miles per hour. Is it a known problem with GM trucks? Shimmer the crank sensor and change a bunch of parts. No solution. Any experience with something like this, Danner? Yeah, your distributor cap's a piece of crap. Yeah, tu tapadera del distribuidor es prácticamente basura. No sirve. I don't know that for sure, but that's a flat style distributor cap, and those are known for cross-firing. I've had brand new ones right out of the box. I believe 2003 still distributor. I'm not sure, but those are known for distributor cap and rotor issues. No estoy muy seguro, pero me parece que este vehículo contiene una tapadera de distribuidor, y en lo cual es, si este es tu caso, esas tapaderas se cruzan la chispa interna, y lo he visto en tapaderas nuevas que son fuera de la agencia, en las cuales se cruzan la chispa interna. No sé si ese es tu caso, este vehículo contiene tapadera de este tipo.
Así es que ahí, Eddie, ya sabes qué hacer. Por ahí tiene también Miguel Espinal Méndez. I have a question. I've been dealing with this code on a Hyundai P2096. Never heard of it. Lean Post Cat. We've been teach that the post cat O2 is only for cat monitor. Well, now we know it's not. So this lean could be for low efficiency in the cat. Could this, I guess, this would be the question, I guess. You want me to answer that? Or you want to read that in Spanish first? Yeah. Micrófono. Mike. He estado, dice, tratando de arreglar por varios tiempo un código en un Hyundai, que es un código P2096, dice, de problemas de mezcla pobre después del catalizador. Nos han enseñado siempre, dice, que el sensor después del catalizador solo es para monitorear la eficiencia del catalizador. Entonces, este código de mezcla pobre podría ser relacionado a baja eficiencia de trabajo del catalizador. Okay, so that is actually a misconception that I myself have had for many, many years, that the post-cat O2 is only used for cat monitoring. And that is true to an extent, but that is no longer the case. The post-cat O2 is involved with fuel trim, and without looking at the parameters for that P2096, I wouldn't be able to answer this question without doing some research. I can suggest that you watch a video that actually my brother did, James Danner on YouTube, that he had a post-cat O2 that was faulty, that was causing a drastic fuel trim problem. And I don't remember the car, but it's something I talked about even with my class. So I did a lecture on it, and I talked about my brother's video, and we used it talking about post-cat fuel trim. And maybe Keith's here and some of the other guys, maybe one of you guys can jump in and give me a ballpark. But this is one that I've been paying attention to, or at least one that I've been quoting, and it might not be correct. And what I will say is, when you have a post-cat oxygen sensor that's involved in fuel trim, there is generally a wide band upstream. That's the combination that I see. And when I see a narrow band upstream, I don't know that I have ever seen post-cat fuel trim control when they're using a narrow band upstream sensor. So I'm not sure about that, but that's kind of my observations. So, yo pienso que este es un concepto equivocado que hemos tenido, prácticamente yo también he pasado por esto, y un concepto equivocado que hemos tenido por muy largo tiempo, en el cual hemos pensado que solo era utilizado para verificar la eficiencia del catalizador, pero podemos darnos cuenta que no. Entonces, en este caso, yo te podría decir que sin estar viendo una carta de diagnóstico y ver todos los parámetros requeridos para la criteria que pueda tener ese código para ser puesto, pienso yo que no te podría dar una respuesta que sería favorable, porque tendría que ver todos los parámetros. Pero lo que sí te puedo decir es que una forma de saber que estos sensores después del catalizador están siendo utilizados para poder hacer ajustes de combustible es viendo parámetros en el escáner. Va a haber un parámetro para ese. Y otro atajo de esto sería que yo nunca he visto un sensor que tenga ajustes de combustible después del catalizador, al menos que el sensor antes del catalizador sea un sensor de aire combustible, AF. Eso es lo que yo he visto. Siempre va, si hay un sensor de AF enfrente del catalizador, sospecha que el sensor después es utilizado para hacer ajustes de combustible. Y tienes que ver parámetros para hacer un diagnóstico correcto en ese caso. Mi hermano, James Danner, tiene un vehículo en su canal que yo siempre lo menciono en mis clases. Es un 2003 Toyota Highlander, en el cual tenía unos problemas drásticos de ajuste de combustible, en el cual el problema era relacionado nada más al sensor después del catalizador, en el cual el vehículo estaba diciendo, la computadora estaba compensando y el vehículo estaba muy desbalanceado. Y yo siempre hablo de esto en mi clase acerca de ese vehículo. Está en el canal de mi hermano en YouTube, James Danner. Así es, Miguel Espinal Méndez. Por ahí JR Automotriz
dice, los sensores de oxígeno me cuentan y muestran el comportamiento total general de la combustión, pero necesito identificar cuáles cilindros están fallando, uno o varios. ¿Cómo podría hacerle? Obviamente es la pregunta de JR Automotriz. ¿Tú lo quieres traducir o...? No, si quieres, adelante. The sensors, the oxygen sensors, okay, are of a total value generally of that combustion bank, okay? Is there a way to identify which cylinders are misfiring based on the oxygen sensors? Is that the question? I actually, I sat with one of the Pico guys, his name's Craig, and I forget, Schoenberger, I think is his last name. Oh, yeah. Way back in 2003, maybe, when I was at Jim Linder's guru classes, and he showed me a way that it can be done. You can use the oxygen sensor and sync it with an ignition event and figure out which cylinder's misfiring. I've seen it done. We played around. It was a Dodge Neon that we pulled a spark plug off of, or pulled an injector off of, and we scoped the O2, and you can see that lean dip, especially with the fuel injector, every time that cylinder would fire, you can absolutely see it in the oxygen sensor, and you can sync it with an ignition event and figure out which cylinder's misfiring. I just felt like, to be honest with you, I've never really used it because it's very complicated, and oxygen sensors have a lot of hash and noise, and depends on the type of misfire too. If it's a constant misfire by a fuel injector, I'm not going to scope my O2 to figure out which cylinder that is. There's way easier ways to do it. And so that would be the only reason maybe that I haven't done it. Now, if you have a car that has an intermittent miss and maybe the computer's not identifying what cylinder it is, that would be worth researching using the oxygen sensor to locate what cylinder's misfiring. So, hace unos años atrás me reuní con unas personas de Pico y también con Jim Linder, que es una persona que enseña y es un excelente maestro. Y estuvimos haciendo unos experimentos en unos Dodge Neon, en el cual estuvimos creando misfire y absolutamente se podía, pero no para todos los eventos. Cuando desconectábamos un inyector, veíamos que era bien pronunciado y se podía ver. A la misma vez tenía que estar sincronizado con un cilindro para poder agarrar el tipo de orden encendido y darte cuenta cuál cilindro era, y se podía ver. El problema de todo esto es que depende del tipo de misfire que tengas. Si tienes un misfire relacionado a inyector, es mucho fácil, es mucho más fácil verlo. Pero el problema con el sensor de oxígeno viene cuando te da unas señales muy ruidosas y te cuesta identificar qué es lo que está sucediendo. Pero como hay forma más fácil, y si tengo un misfire constante todo el tiempo y está fácil, llego al inyector más fácil. O sea, no me voy a tirar a hacer eso, pero hay ocasiones en las que puedes tener un misfire intermitente, en lo cual absolutamente sí te pudiera ayudar. Te vas a enfrentar con problemas como si los sensores son de aire combustible, no vas a poder hacer esta prueba. Entonces, hay momentos que sí te va a ayudar, pero no hay otros momentos que hay otras pruebas que te llevan más rápido a la falla sin necesidad, pues, de llegar a este tipo. Yo no lo he visto necesario, la verdad no lo he practicado mucho. Así es. Yo recuerdo que por ahí tengo todavía lo tengo, un agregado para el Picoscope, le llaman ACE Misfire Detector, y tiene una sección para checar con el Pulse Sensor en el escape, el sensor de pulsos en el escape, o incluso tiene una sección para seleccionar el sensor de oxígeno. Así es que sí, como mencionan, es algo que puede hacerse, ¿no? ¿Puedes traducir esa parte, Jorge? So, yeah, what I was talking about right now was that I actually have an add-on for Picoscope called ACE Misfire Detective, and they have both tabs using the tailpipe pulse sensor to identify which cylinder is misfiring. And also, there's another tab where you can use your O2 sensors to identify the misfires, just like the Pico guy told you. So, yeah, cool. It's totally. Who makes the ACE misfire detector? Is that Bernie? No, it's similar. It was like before Bernie, but it's basically the same. I've definitely heard of that tool.
Yeah. Yeah, I still have it. I mean, but it's doable. Yeah. Okay, preguntas. Ya no. Let's do one more, guys. Okay. Vamos a hacer una pregunta más. Okay. Busquen una buena. New level, hi. Don't wave to Keith. He's just here harassing people. Why not? Calling people Dan. Love you, Keith. Oh, shout out to Steve Scott. I'm representing my friend Steve from the UK here tonight. So just want to Simply Diagnostics. Just want to point that out. So special thanks to Steve for the shirt. Quiero darle un mandarle un mensaje aquí a mi amigo Steve de Simple Diagnostic. Aquí estoy mostrando mi camisa. Un agradecimiento a él por la camisa y es mi amigo. Ahí está New Level Auto. Es de John Thompson from Thompson Auto Labs. Lo de Misfire Detection. Okay, pues creo que por ahí ya estamos listos para irnos. Antes de Super Sticker from New Level Auto. So, in your face, Danner. He wants us to show it. He wants what? He wants us to show it here. You're like, don't talk about it. Oh, yeah. So, pues, muchas gracias a todos. Están aquí todavía 434 conectados. De veras que estamos muy felices de que estuvieron aquí. Estamos muy agradecidos contigo, Paul, por habernos acompañado. Esperamos ansiosamente esa traducción de ese libro para la comunidad latina. Cuba, no sé si nos puedas ayudar a traducir. He's very, very thankful. We're all very thankful that you came onto the live stream, that you were here to do the interview with us. We're also very anxious and very excited to awaiting that the Spanish translation of your book, Engine Performance, correct? Engine Performance Diagnostics, yep. Diagnostics, okay. Yes. ¿Tú qué traducir? Sí, Engine Performance Diagnostic. funcionamiento del motor y el diagnóstico, se llama el libro. Recientemente va a salir en español. Hey, so I thought I'd share a picture with everyone real quick on what I look like when I started in this field. Quiero mostrar una foto cuando yo comencé en esta industria de la automotriz. Ahí está Kenneth Danner. Here, wait, I got one more. Here. Oh, man. Yes, that was me. I would like to also maybe put on the link to your channel or like show the channel page, the scannerdanner.com, to send people over to the premium channel. Yeah, we can do that. I just want to say though, I wasn't here for that. Like that's information for everybody that they can go. It's very, very economical. I just want the community to know though that I love being part of the automotive community. I think that's what this is, and I think when we support each other, it's a good thing. And so I really, if you guys want to do that, that's fine. I really didn't come here to sell myself. Do you know what I mean? So. Directamente, pues, Cuba le preguntó si podía demostrar su página de internet y su sitio de donde él vende sus entrenamientos y todo eso. Y dice, realmente yo no estoy aquí para tratar de vender mi entrenamiento, ni venderme, ni nada de eso. Dice, pero ustedes lo pueden buscar allí por sus medios. Pero, dice, para mí la recompensa es, dice, que todos nosotros nos compartamos y estamos en la industria automotriz y nos ayudemos unos a otros. Así es, pues sin nada más que agregar, agradecemos a todos por haber participado. Quizás en alguna ocasión nos vuelvas a visitar, Danner. Somos 436 todavía conectados, llevamos casi 2 horas. So we're very appreciative. Maybe you'll come by later. We're 436 people right now,
and we've almost been 2 hours here chatting. Yeah, it's been great, and I really feel welcomed by the Spanish speaking community, and I'm very grateful to have a lot of you that are already following what I'm doing. I recognize a lot of names here, and I'm just super again grateful to have this opportunity to talk with you, and I thank you guys for helping make this possible. Quiero agradecer a ustedes por hacer posible esto y también dice reconozco muchos nombres de ustedes aquí que están aquí y es un placer para mí poder compartir con ustedes. So okay, so I got something here personal I wanted to say to you, Paul. Hay algo personalmente que quiero decirte, Paul. Esto tal vez es mi opinión personal y pienso que al mismo tiempo va a ser la opinión de muchos. This is my personal opinion, and I think it's going to represent the viewers also, you know, their idea. So, yo quiero darte las gracias porque tú has sido prácticamente un mentor. Para mí, tú has sido el gran maestro, el líder, la persona con la cual cuando yo he hecho muchos diagnósticos y lo que tú dices que muchos no pueden reparar, me han preguntado, ¿cómo tú hiciste eso? ¿Cómo pudiste? ¿Dónde aprendiste eso? Y yo doy el crédito al que lo tiene que tener y les digo de dónde yo he aprendido eso. So, there is a lot of people is asking me questions when, like you said, there is a vehicle, nobody could fix it. It came in and I fixed that vehicle. And this, the person is, how do you get there? How do you know what's the problem? Where do you learn that one? And I'm giving the credit where the credits are due. And I tell them, you know, directly, Skinner Denner, because I have learned most of my stuff with you. And also, you know, there's a lot of people is going to be having the same idea. And they are really, really on the viewers, like thankful for what they have learned from you. And that is, maybe you do not recognize me because I know you're chatting with 100,000 people, but probably in 2003, in those years, I was bothering you by mail like a lot when I was registered there, and you were answering me every email, and I was surprised later when I say how he can do that, you know, with 100,000 people, and that just really tells the good person besides, you know, the technician you are, and I really appreciate that. Well, thank you, Joel. I really appreciate that. And I you know, the stuff that I'm doing is certainly not cutting edge. It's not, you know, I'm not on the front lines anymore, but I have something that if someone wants to learn this, then I have the foundation available for you. I really do. But I want to say this about you, Joel, and you, Cuba, both of you, I recognize over the years in talking with you that it takes the person, the individual, to make it happen. And so that's props to the person following too. It's not just me. It would be the material that I'm providing and then just kind of grabbing the bull by the horns and running with it. And that's what I saw you do, Joel. And that's what I saw you do, Koopa. And it's really, it's really great for me. It's more than any monetary gains to be able to see someone take, you know, a foundation. Really, that's what it is. It's just a foundation. You guys got to build the house. I'll help you pour the foundation. And then, you know, once you start working in the field and you're getting these cars, and that's really where the learning takes off once you have those fundamentals behind you. And that's what I provide. I just provide that part. And so props to you guys for making it happen. It really is the individual that makes it happen. And it takes a lot to be able to do that when you're dealing with online learning. You know, there's not that interaction you have in a classroom, and it can be dry sometimes, and it's hard to get through sometimes, but you guys did it. And so anybody else that's following that path, props to you for making it happen. It takes a drive, and it takes an individual to make it happen. So, Joel y Cuba, los reconozco desde hace tiempo y todo es, lo único que yo puedo decirte es que yo proveo una herramienta que la trato de poner en tus manos y
de aquí depende de ti, cómo la vayas a utilizar. Yo te estoy tratando de dar la base, los fundamentos, la base para tu casa, y el resto tú tienes que construir de la casa. Todo depende del esfuerzo que tú pongas, y el crédito no me lo llevo yo, el crédito te lo llevas tú mismo, porque eso va a depender tu avance, de cómo tú vayas avanzando y te vayas convirtiendo nada más directamente de ti, porque yo solo te proveí la herramienta. Eso depende de que tú, cómo lo tomes, con qué calidad tú tomes esto en serio, y así te vayas aprobando. Entonces, nomás te puedo decir, los créditos son a ti mismo por el sacrificio, y yo entiendo que hacer en línea es más complicado, hacer cursos en línea, que estar yendo y estar, que tengas un contacto directo de preguntas y puedas desarrollarte de esa manera. Yep, and props to you too, Danner, because just like you said, there's a difficulty between the teacher and who's being taught, specifically when you're not in that live conversation. So props to you too. Le digo a Danner que también él mismo mencionó, es difícil cuando no está uno en el salón hablando con el maestro. Bueno, es que también depende de los maestros. Así es que pues vamos a irnos con esto último. Everybody stay healthy, safe, cuídense. Thank you. Pues nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos. Saludos. Saludos.